Hola, muy buenas noches a las tres señoritas que están. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, Eric. Hola, hola. Gusto. Estoy ahorita expandiendo la pantalla, ahorita. Ah, Todo completo, sí. tan linda. Okay, ya, ahorita, hoy sí. Ay. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo fue su fin de semana? Ay. ¿Todo bien? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo más o menos? It was It was fine. very fine and very full and very Very busy. busy, Many, that's very, all. very, very. Very, 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 very. All of the berries Yes. that it may have. Ok. So, pues sí, así estamos. Eso es muy bueno, ¿verdad? Que hayan tenido muy bonito fin de semana, me alegra mucho y me alegra mucho verlos, ¿verdad? Nuevamente. Pues tenemos algunos compañeritos que van a estar ausentes porque pues parece que tienen algunas cosas en su trabajo y era por esa razón, ¿verdad? Que yo les comentaba el día viernes que el ausentismo ustedes lo utilizaran de manera sabia, ¿verdad? Para cuando fuera realmente necesario, pues faltar. Recuerden que es el 80%, si bien es cierto, yo no les paso asistencia, ¿verdad? No significa que no haya alguien que sí está pendiente de nuestra asistencia, de nuestra puntualidad, ¿verdad? Es cierto, yo el recording, ahorita ya llevamos un minuto adelantado, puesto yo entro un minuto adelantado, ¿verdad? Pero de igual manera ellos les empiezan a contar a partir de las 8 de la noche hasta las 9, que realmente pues cierra la clase, son los 60 minutos, ¿verdad? Entonces, use it wisely, utilícenlo pues de manera sabia el absentismo, ¿verdad? Como yo les digo, yo de mi parte, yo le comprendo, hay emergencias, hay todo lo demás y la intención es de que usted llegue al 80% de su platform y llegue al 80% de lo que es la asistencia, ¿verdad? Para que le puedan dar su diploma. Así que just try to use it wisely. Tratemos de utilizarla de manera, pues, sabia, ¿verdad? Así como el tiempo. So let's see, let's get started then. Vamos a comenzar entonces después de esto. Gracias a todos los que se están conectando. Me alegra verlos, que estén bien, ¿verdad? Eso significa que pues de alguna manera estamos bien y que estamos acá para comenzar una nueva semana. Comentarles que esta sesión, pues recordemos que por sesión no son realmente 4 días, tendríamos que estarla terminando hoy y comenzar sesión 2 mañana. Vamos a intentar pues terminarla el día de hoy, ¿verdad? O si no, mañana en el medio tiempo y pues seguir avanzando. Just a quick question. Do you have questions regarding to the previous topic? ¿Tienen preguntas concernientes al tema anterior? Before that we get started, right? Do you have any questions? ¿Tenemos preguntas? No for me, teacher. Thoughts? No. The rest of the class, el resto de la clase, ¿estamos bien? Yes. All right. Yes, teacher. Yes. All right. So if there are no more questions, right? Let's go ahead and continue. We stop it here, right? Conjunctions. The conjunctions, right? They are words that help us to join sentences, right? Into one or make it into just one sense. We are gonna be studying today in but do. However, right? I'm gonna give you some examples. If you see me looking at this, it's because I have my notes here, right? I have them here because on the computer I'm not comfortable having notes and everything, so I'm more the one that writes down the notes, right? Or anything that I'm gonna need it. So here in the presentation, right, we are not going to touch all of the slides because here you have different slides that explains the conjunctions that we are gonna be in a study, but I'm gonna explain it all of them for you
at the moment. These slides are additional for you if you want to know a little bit more about conjunctions, but we are not going to study in the slides. ¿Qué son estas, estas láminas, verdad? Acá si ustedes se dieron cuenta o si abrieron la presentación, se dieron cuenta que tienen tres slides adicionales inmediatamente después de esto. Estas slides solamente son para que ustedes las tengan, por si ustedes quieren escanearlas, verlas más adelante, para ver si quieren tener más explicación acerca de eso, aparte de lo que vamos a estar pues viendo hoy, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a explicar directamente una por una. Yo lo voy a hacer sin tocar estas tres láminas, ¿verdad? Y pues luego nos vamos a pasar a lo siguiente que nos toca, que es pues esta conversation. Oh my God, aquí dice pronunciation. ¿Qué cosas? What is this? Ok, so luego nos vamos a pasar a esta conversation, que es la que nos sigue, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con lo que es las conjunctions, right? Let me open my whiteboard. Let's see. It's been windy today. Is it windy on your place where you live? ¿No está con viento donde ustedes viven? Bien, está fuerte. Yes, right. And it's pretty strong. I don't know what is happening at the moment. I'm getting crazy because I got allergies, right? If you see me touching my notes, it's because I got allergies and the wind is not helping me at all. It's crazy. All right. Don't worry, Lisa. Thank you for letting me know. Thank you, Lisa. All right, so let's get started then. The conjunctions, right? We are gonna have conjunctions that they are called coordinating conjunctions, right? Let's get started. This one's right. Let me see. I'm praying to God that I'm not gonna get sick by the flu once again. Do you remember last module? I was not able to even talk, right? That was crazy. So we are gonna have coordinating conjunctions. As the word says, right, they coordinate sentences. So we are gonna have two of them today. We are gonna have and. Let's go ahead and start with N. And this one means in addition, right? In addition. So let me give you an example here, right? Where is the manual thing here? Let me give you an example. I have one dog and three birds, right? I have one dog and three birds. Most likely, this one joins two sentences with the same meaning, right? Let me place it down here with the same meaning. Let me make the sentence into a different color. And the conjunction with a different color too. All right, let's see. Let's put it in green. Okay, so we are gonna have coordinating conjunctions, right? The coordinating conjunctions or the ones that we are gonna be studying, they are two of them, right? So today we are gonna have N, which is meaning addition. For example, I have one dot and three bears. This one joins two sentences with the same meaning or that they are the same, right? ¿Qué tenemos acá? Tenemos conjunciones, ¿verdad? Así se llaman en español. Vamos a tener dos y ahorita vamos a estudiar la primera que es en, que sería y, ¿verdad? Y pues acá como nosotros lo vemos, en
inglés su meaning o su significado sería adicional a, ¿verdad? Entonces, ya en su significado en español, pues yo acá diríamos en nuestro latino, yo tengo un perro y tres pájaros, ¿verdad? En una o dos oraciones con el mismo meaning, ¿verdad? Yo les puse acá meaning que sería con el mismo significado, o sea que son dos oraciones de una misma cosa, ¿verdad? En este caso, son dos oraciones de uno mismo, de que caben en la misma, ¿cómo le puedo decir esto? Categoría, ¿verdad? Que caben en la misma categoría, como por ejemplo lo son el perrito y pues los pajaritos, ellos son claramente pues animales de compañía, ¿verdad? O pets en este caso, y pues caben dentro de la misma categoría como pets, ¿verdad? Como mascotas. Entonces, pues en le une dos oraciones con el mismo sentido, ¿verdad? De la misma categoría. All right. Give me just one second. Bear with me. Sorry about that. Sorry about that. I have something to tell to one of my siblings here. Let's see, right? In addition, can you join sentences with a different meaning and N? Yes, you can go ahead and do it, right? You can join sentences that are not in the same category, so it's possible to do it. However, the mechanics is gonna change, right? It's gonna change. For example, I have one duck. Portland, right? So the mechanics change, right? If you just realize here, we got a comma, right? We got the comma in both of the sentences. Why? Because here we are just joining them to make it just one sentence instead of being repeating I have, and it's not necessary that they belong to the same category, right? Sí se pueden unir dos oraciones que no pertenecen a la misma categoría, solamente que acá cambia un poco la mecánica, ¿verdad? Mechanics en este caso es la puntuación. Y pues si ustedes notan, tenemos en medio de dos comas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en realidad nosotros lo único que queremos es evitar la repetición, ¿verdad? La repetición del I have. Entonces yo digo, tengo un perro y cuatro plantas, ¿verdad? Entonces realmente las plantas y el perrito no son de la misma categoría, ¿verdad? A pesar de que son míos, pero sí se puede utilizar. Ahí solamente es de ponerle las comas. No sé si tienen alguna pregunta. Is there any question so far regarding to this? Is there any question? Perdón. No, teacher. No. Clear, right? It's easy. No question, teacher. No questions. All right. So this one is easy. So the conjunctions, right? For you to know, it joins two words, right? Two words. In parentheses, we are going to have sentences, right? Sentences. When we say words, it can be, right? In this case, nouns, right? Verbs. Adverbs, etc., right? It joins everything basically, right? Just to convert it into one. Las conjunciones, ¿verdad? Pues unen dos cosas, ¿verdad? Dos palabras, dos oraciones. Pues nosotros sabemos que las oraciones siempre nos van a contener nombre, verbos, adverbios, etcétera, ¿verdad? Todo lo que hemos estado discutiendo en clases anteriores. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, perdónenme que creo que les moví por aquí, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente, ¿verdad? Y vamos a tener acá
but, right? Vamos a tener but. Regálenme un minuto, por favor, nuevamente. Can you just give me 1 second, please? So let me continue, right? So we are going to have but and we have however, right? In however, we have this one, right? The meaning in Spanish regarding to however is sin embargo, right? And no obstante. All right. No obstante, right? So this one is regarding to however, right? That's the meaning of but, right? In Spanish, we know that but is pero, ¿verdad? Este literalmente es pero, ¿verdad? Pero, el famoso pero, ¿verdad? Pero, aquí lo tenemos, el famoso pero. So in this one, right, I'm gonna give you an example. I go to work on Sundays. But I don't go to on Saturday. Wait, where did I put it? On Saturday. Okay. There we go, right? So I go to work on Sunday, but I don't go to work on Saturday, right? So this one joins a sentence, which is most likely is not the same or has a negative side on it, right? So that's why the pero. And we have as a mechanics, a comma prior the coordinating conjunction, right? So they are on the same category. We are talking about the days of the week. However, there is one which is positive and the other one is negative. So we have one side. Basically, but we use it to join two sentences, one that is gonna be positive and the other one that is gonna be negative. Give me 1 second. Right, so let's see, right? ¿Qué tenemos acá? Tenemos la segunda coordinating conjunction, ¿verdad? Que es but, que es pero. Al inglés su significado es however, y however tiene como significado en español, sin embargo, no obstante, ¿verdad? Entonces acá nosotros literalmente en español decimos pero, ¿verdad? Y para eso lo vamos a utilizar. Esta coordinating conjunction, si bien también une dos cosas de la misma categoría, pues estamos hablando, pues lo que son días de la semana, une dos cosas que una tiene su lado positivo y la otra su lado negativo, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo vemos acá, en la primera dice que va a trabajar el domingo, pero no lo hace los sábados. Entonces, esta coordinating conjunction necesita una coma, ¿verdad? Antes de ser puesta, puesto que acá, como les digo, en esta es porque no coinciden las categorías, pero acá es por el simple y sencillamente hecho de que una es una positive y la otra es una negative, ¿verdad? Entonces, no sé si hay preguntas de ello. You have any question?
All good? All no, fine? Teacher. All right. Teacher. So, teacher. Diga. Teacher, can you give us one example using however? Sí, ahorita voy, porque okay. Vamos con las siguientes. Sí. Okay, esas okay. Son otras. Thank you, teacher. Sí. You're welcome. So, vamos a ver las siguientes, ¿verdad? Estas ya no son más coordinating conjunctions, sino que se llaman subordinating. Subordinating conjunctions, ¿verdad? Entonces, estas se llaman subordinating conjunctions, ¿verdad? Son conjunciones subordinativas. Déjenme ponerlo acá. Ay, Dios mío. Y les voy a hacer trampa porque les voy a copiar y pegar, fíjense. Así que veamos. Vamos a empezar con la primera porque después vamos a ir con however. Y la primera que nosotros tenemos es do. Do. Y este do, permítame un segundo, the flies are picking me. Right. Miren que aquí no sé. Ah, ya sé por qué me lo marca así. Aunque, sin embargo, ¿verdad? Pues acá tenemos esta que es do. Y es, perdón, en inglés no tiene otra, ¿verdad? Otro significado que ustedes lo puedan encontrar. I found in English, aunque, in Spanish, I'm sorry, aunque, sin embargo, right? In this one, right, they are calling subordinating conjunctions, right? The subordinating conjunctions, I need that you can just make it the difference between each of them, right? But what they do in reality is that they show contrast, right? They have more explanation in grammar, but at the moment we are not to get into those things, right? Shows contrast, right? Give me one second. Give me one second. Give me just one second, guys. Sorry about that. I'll later on explain it to you what happened. So this one, right? Though. The subordinating conjunctions, right, they show contrast, right? So there is more regarding to the subordinating conjunctions, yes, but you will see it when you get on advanced, right? They will let you know which one is a close and so on. So here, what you need to remember is that we show contrast, right? En estas, en las conjunciones subordinativas, sí hay más para excavarle, ¿verdad? Pero por el momento, cuando ustedes lleguen a otro, un avanzado o a un intermedio más alto, les van a explicar qué es lo que se debe de buscar. Por el momento, lo que necesito es que ustedes recuerden que las coordinating conjunctions, literal, como la palabra lo dice, coordinan dos cosas, ya sea que estas pertenezcan a la misma categoría o no, o en este caso, que pues tengan un lado positivo o negativo, como lo es bad, pero de igual manera pertenecen a la misma categoría. Contrastado con las conjunciones subordinativas, ellas solo nos muestran un contraste entre ambas oraciones. Veamos un ejemplo. I didn't. I didn't sleep very well.
though. I was really tired. Veamos acá. Dice, I didn't sleep very well. Though I was really tired. Si ustedes se fijan, esta no lleva coma, ¿verdad? No lleva ninguna mecánica en ella. So, yo digo acá, no dormí muy bien. Sin embargo, estaba muy cansado, ¿verdad? ¿Ven ustedes ahí el contraste o no lo miran? Uh-huh. Ah, se supone que al estar cansado, él debería dormirse rápido o dormirse bien. O por lo menos, ¿verdad? Tener un sueño reparador que nosotros le llamamos, ¿verdad? Acuérdense que el hecho de dormir es una cosa, dormir bien es otra. Uh-huh. Bueno, vea, los que ya tenemos un par de ¿verdad? De la columna de años, ¿verdad? Ya tenemos uh-huh. una buena columna de años, decimos, dormí, pero no descansé, ¿verdad? Eso decimos, sentimos que el cuerpo pues estuvo ahí, pero en 2-3 minutos se nos pasó la noche y no descansamos nada, eso es lo que nosotros decimos. Entonces ese es un contraste, ¿verdad? Hay una cosa que duerme bien y aunque usted esté cansado y puede que no esté durmiendo bien, ¿verdad? Acá mostramos nosotros un contraste realmente, ¿verdad? Déjenme buscarles otro ejemplo. ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Dudas? Michelle, dígame. ¿Esa palabra puede ir en medio o al final? Fíjese que realmente este do puede ir en medio, al final o al principio. Ok. Es que según los ejemplos de la plataforma, tenían que ir al final. Les tenían que llevar al final. Uh-huh. Fíjense que sí, ¿verdad? Por el momento en el libro, probablemente pues en la plataforma se los van a mencionar así, pero la Coordinating Conjunction, esta en específico, bueno, algunas de ellas pueden ir al principio o al final, ¿verdad? No todas, depende. Realmente fíjense que este do lo ocupan más como una palabra, como una sola palabra, porque yo lo escucho más cuando lo dicen solito. O sea, me dicen algo y lo dicen después solito, do. Y en realidad, fíjense que yo nunca lo he ocupado solito y lo ocupo más al final. Se oye más natural. Se oye más natural al final porque aquí en nuestra oración, fíjense que en esta oración nosotros lo podemos poner al final. Pero les estoy hablando de algo, ¿verdad? Ya escuchar a alguien, a personas hablar, ¿verdad? Cada día, durante cierto tiempo, uno se da cuenta de cosas, pues que... ¿Qué pasa, vea? ¿Qué pasan? Y tal vez uno las aprende de una manera y de otra. Entonces, por eso yo ahí apelaría a que se expongan un poco más al lenguaje, porque si bien es cierto, I didn't sleep very well, I was really tired though. Esto es lo que nos propone Virtual Platform, right? Eso es lo que nos propone Virtual Platform. And this is the example that I'm giving to you, and I'm using do in the middle. So as I say, right, this is just our example. Some of the coordinating conjunctions, they can go at the beginning, at the end, or in the middle. That depends on the conjunction. And in this case, a spoken language, I heard it like this, right? And I heard this word just alone, right? Just alone, without any other thing, right? Or without more, like this one, that they can give me more information, right? I'm more used to that they use it alone, right?
And here there is another one. I'm not saying that the virtual platform is incorrect. I'm not saying that this example is incorrect as well, right? It depends. That one I will say that is the other one or the last one is spoken. And this one it will be written, but I'm not quite sure either, right? I heard it just the simple word by listening and at the end, right? The most common. And I have it here as an example for you to, if you see it in the middle, you won't get confused either, right? Como les digo, de la exposición, del tiempo que tengo yo de la exposición al lenguaje, yo escucho más la palabra solita, ¿verdad? Sin que me den más información al final, ¿verdad? La escucho más solita. Y yo, en lo personal, yo, ¿verdad? La interpreto como una palabra donde la persona está un poquito irritada, molestita, ¿verdad? Está muy contenta con algo. Entonces, esta conjunción, pues sí, puede ir al principio, puede ir, perdón, en medio o al final. Y realmente no le va a cambiar el meaning, ¿verdad? Esto le diría yo más spoken, ¿verdad? Esto ya sería como más spoken que esto. Más sin embargo, no es que esté incorrecto, ¿verdad? Ahí depende cómo ustedes lo quieran utilizar. Como les digo, yo tiendo más a oírla más solita, así cuando alguien está bien molesto, yo me dicen así, ¿verdad? Y pues, casi nunca con más información, ¿verdad? Sino que haya solita. Pero en realidad sí es una subordinating conjunction, ¿verdad? Eso lo conocemos en gramática, sí, subordinating conjunction, y pues puede ir en medio o al final. No digo que está malo, ¿verdad? No digo que está bien, las muchas gracias por la pregunta, porque también a mí se me había pasado. Entonces, pues, aquí está. No sé si a ustedes les causa alguna confusión o yo los he confundido más. Ustedes díganme, ¿verdad? Porque así nos desenredan juntos. Creo que lo que cambia es que cuando va al final usan un punto en medio, donde termina el very well. Le pusieron un punto. Un punto, luego de pasar, I was really tired talk. De verdad. Pero antes del talk ponen una coma. Pero antes del top ponen una coma. Ajá. Les están poniendo en mecánica la coma. Según la plataforma. Sí, perdón, según la plataforma. Ajá, según la parte de grammar. Veamos acá. Veamos. Y fíjense que no en todas se las están poniendo. Ah, sí, miren, solo en la subordinativa se lo están poniendo. En ambas. Ah, pero en la coordinating también. Fíjense que voy a ver por qué, porque realmente en las coordinating, as far as I know, en esta no debe de llevarlo. Ah, no, pero fíjense acá, it's an exciting season and the weather is nice. Una cosa es la ciudad y otra cosa es el weather. Aquí sí estamos bien porque son dos diferentes, solamente que se las han puesto con una sola. Veamos acá, aquí estamos bien. Ah, pues sí, acá, veamos. Gracias por avisarme de este. Vamos a ver acá, para que no note el problemita, ¿verdad? Bueno, acá tenemos, ¿verdad? Prácticamente si lo hacemos así, para mí son dos oraciones diferentes, ¿verdad? Son dos oraciones diferentes. Sí, vamos a seguir lo que nos diga la plataforma, porque no quiero que ustedes se confundan, pero le voy a investigar más a fondo a esto porque ya me dio curiosidad la situación de lo que yo sabía o de lo que había estado viendo para darles este punto. Entonces acá, ¿verdad? Muchas gracias por el to call my attention on that one. Para llamarme la atención en eso. Sí. No, para nada. No, en serio, ¿verdad? Aquí el aprendizaje es comunitario, ¿verdad? Todos aprendemos de todos. El hecho que yo sea su facilitador no significa que yo lo sé todo. Créanme, todos los días aprendo algo nuevo. Incluso, ¿verdad? Las personas que bueno, con las que interactúo y todo lo demás, pues todos los días aprendemos algo. Y en realidad les digo, les soy honesta, el lenguaje evoluciona cada día, ¿verdad? Cada día el lenguaje evoluciona. Nunca la situación va a ser igual a la que fue cuando yo estaba estudiando, ¿verdad? A long time ago. Entonces todos los días aprendemos algo nuevo y gracias por llamarme la atención en eso. Como les digo, yo sí
sí las consulto el libro, ¿verdad? Antes de darle la clase, porque hay cosas que uno no las recuerda, que las hace por inercia, pero es bueno recordarlo, ¿verdad? So, en esa nos vamos a poner acá de acuerdo con la plataforma virtual. I didn't sleep very well. I was really tired though. Right. Y acá tenemos el ejemplo secundario que yo le daba, pues, well, yo, I didn't sleep very well, y aquí nadie me dice que le ponga una S a esto, I didn't sleep very well, though I was really tired, right? So, acá tenemos, les ando buscando otro ejemplo para darles, pero pues no encuentro uno. No sé si alguien tuviera uno. ¿Algún ejemplo? ¿Alguien tiene uno? ¿No? ¿No? Nadie. Amigos. Teacher, perdón. Dígame. Entonces, en el segundo caso donde todo lo pusimos al final, ¿cómo sería la traducción de la oración? Fíjese que en la traducción quedaríamos igual, porque no hay otra manera de traducirlo. En la traducción nosotros nos quedamos igual, ¿verdad? En el que estamos, porque no tenemos otra forma. Entonces, ¿qué hice? ¿Acaso? O sea, en este caso sería, no pude dormir bien y yo estaba realmente cansado, aunque, o sea, ahí es donde a mí me lo tira como un poco, ¿verdad? O sea, para mí sí, le siento mayor sentido a ese, sí. Ajá, sí, porque acá prácticamente estamos solo dándole la traducción a como nosotros lo decimos, ¿verdad? Uh-huh. Acá uh-huh. Sí, nosotros le podríamos encontrar mucho sentido, aunque sin embargo, fíjese que la traducción no cambia, siempre sería lo mismo. Yo estaba muy cansada, no dormí muy bien, sin embargo estaba muy cansado, ¿verdad? Uh-huh. Teniéndola al principio o al teniéndola en medio o al final, créame que no le va a afectar la traducción o la interpretación de la oración. La oración sigue teniendo su mismo significado a pesar de que ella está al final, ¿verdad? O sea que en el momento de escucharlo nosotros tenemos que poner atención a la parte final, al todo. Sí, como les digo, este en bold es el que más se escucha en spoken language, ¿verdad? Este en bold es el que más se escucha en spoken language. Entonces, sí, pero realmente, pues, fíjense que a pesar de que no tenga el 2, si alguien le dice, I didn't sleep very well, I was really tired, ¿verdad? Entonces, aunque no le diga el 2, al final la persona cree que de alguna u otra manera ya el mecanismo de nosotros lo va a captar, ¿verdad? Pues sí, estaba bien cansado, ¿verdad? Entonces, pues, en realidad, a pesar del orden de la oración, no le cambia el significado. Okay. ¿Verdad? Gracias. Bueno, acá no tendríamos una traducción literal, sino que sería una traducción interpretativa, ¿verdad? Por eso hay dos personas que se encargan de estas situaciones, ¿verdad? Las personas que están con el hablante, ellos son intérpretes, ¿verdad? Que están interpretando lo que la persona está diciendo para nuestro idioma o para el idioma que lo estén haciendo. Y están literalmente los traductores. Los traductores tienen una licencia así como lo tienen los abogados, ¿verdad? Porque la traducción es algo que hasta los documentos se hacen y los documentos legales necesitan de una persona que tenga su número de junta, ¿verdad? De decir, pues sí, este es un traductor, ¿verdad? Y lo ha hecho bien. Dentro de la traducción escrita, ¿verdad? Tenemos dos ramas, la interpretativa y la literal. En el caso de la literal se utiliza más con documentos legales y en el caso pues de la interpretativa ya va más a una carta, algo más, ¿verdad? Que usted desea traducir o alguien, por ejemplo, que esté dando, por decirlo así, algunas palabras y las tenga tanto en
pues las tenga en español y las queramos poner a inglés, pues ya tenemos que hacer un ambas, tanto literal como interpretativa, ¿verdad? Todo aquello que sea un término legal, un término pues de estudio, todo aquello que lleve algo de peso, por decirlo así, por ejemplo, un diploma, todo eso se traduce de manera literal, porque ellos tienen su significado al inglés, ¿verdad? Lo tienen. Hay otras palabras que no. No las tienen, sino que solamente pues las podemos interpretar para darle coherencia y sentido al idioma que se está traduciendo, ¿verdad? Llámese el de nosotros español. Entonces acá, si nosotros lo vemos, podríamos decir que esto sería una traducción literal de la oración, ¿verdad? Y acá, si usted la quiere traducir, pues ya estaríamos utilizando nosotros una interpretativa, porque ya haciéndola literalmente no tiene coherencia, ¿verdad? A nuestro español, ya con las palabras tal cual es. Entonces, pues eso sería nosotros, lo que vamos a hacer nosotros es interpretar, ¿verdad? Es interpretar. Uh-huh. ¿Estamos bien hasta ahí, estimados? Señorita, thank you, teacher. You are welcome, ya saben. Yes, teacher. Sí, muy bien. Yes. Entonces, gracias, gracias. Gracias a todos también, ¿verdad? Por ahí les voy a conseguir otros más ejemplos porque fíjense que no me encuentro de este do. Y solo tenía este. Pero creo que hay uno en el slide. Vamos. Teacher, I made one, but I go don't ahead. Know it's correct. And let's see. My cat loves to eat. It's a very expensive food. So. Okay. My cat loves to eat. Vamos. It is a very expensive food. So. Expensive food. So. Muy bien, ahí nos muestra contraste. Sí, gracias. Yay. Bien hecho. Sí, estamos bien, bien hecho, ¿verdad? Acá ustedes también pueden ir construyendo sus propios ejemplos, ¿verdad? Del que sí tengo varios es de however. De este sí tengo varios, del señor however. Ok, let's see. Bueno, los ejemplos, también aquí hay otro en el do, ¿verdad? Subject plus verb, and it say the United States has one of the worst health care system, though it is the richest country in the world. So aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Un pequeño ejemplo de do. Si ustedes se fijan más arriba, hay otras palabras, hay although and even though. También significan lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, pero tienen cierta clase de poder estas palabras, ¿verdad? Y cuando les digo poder, es como un degree que ellos tienen. Este do es como que el más bajito en la jerarquía de ellos, ¿verdad? Y este all do es como que le va siguiendo y el even do es el más alto, ¿verdad? Entonces, esto lo van a ver ustedes más adelante, pero nomás para que lo sepan, tienen el mismo significado, solo que tienen su jerarquía. El más bajito de todos es do, o yo va segundo, y even do ya es el rey de los tres, ¿verdad? Entonces, acá tenemos este. The United States has one of the worst healthcare systems, though it is the richest country in the world. Right? So, this is one. Let's see, however, right? Vamos a ir con la siguiente. ¿Preguntas de este? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Estimados. No, teacher. Caballeros, no. All right. So, bueno, fíjense que acá tenemos la otra que es however. However. Miren, les hicieron el chiste que mis compañeros hacían, pero me pueden regañar. Sí. Me pueden regañar. Quiero ver. Nos pusimos acá este. Así que ahí les voy a contar por WhatsApp, ¿verdad? Que era lo que
lo que decían mis compañeros cuando estábamos estudiando. Eran bien malos estos hipotes, ¿verdad? He was, ¿verdad? Vamos a empezar con uno. He was feeling very ill. Very ill. However, fíjense que aquí tenemos otra y se me hace que estamos un poquito en contradicción con lo de la virtual platform. Déjenme doble confirmar acá. Uy, ¿qué es esto? No, que están bien. Y creo que estamos en contradicción con la plataforma. Dios mío, Dios. Ah, sí, ahí está. Dígame. Yo en la plataforma ayer había leído que Taut era aunque, no sé si lo interpreté mal, y however, sin embargo, o ambas se ocupan para las dos. Sí, ambas se ocupan para las dos. Las dos tienen el okay. mismo significado. Ahí, ¿verdad? En la plataforma aún no se lo dan bien dosificada la situación, pero se van a encontrar. Fíjense que es de nueva cuenta, ¿verdad? Les apelo a la situación de la interpretación dependiendo de lo que nosotros queramos decir, porque va a haber un momento en que la palabra aunque no nos va a tener cabida, ¿verdad? Ya al momento de lo que nosotros queremos decir es sin embargo, pero nosotros queremos expresar algo que realmente, pues, en este caso, un contraste podremos decir un poco mayor, ¿verdad? Este however es un contraste como que bastante, bastante mínimo, ¿verdad? Entonces, ahí lo que les digo, les apelo a lo que ustedes desean expresar, exponer con cada una de las palabras, ¿verdad? Entonces, las palabras en inglés tienen un mil y un significado, ¿verdad? Nuestro español. Entonces, de nueva cuenta, apelo a lo que ustedes desean decir, a lo que tenga más sentido, ¿verdad? De lo que nosotros queramos decir en nuestro idioma, a lo que le queramos expresar a la persona. Como les digo, este do muestra pues un poquito de irritabilidad, ¿verdad? Este do le muestra como un poquito de irritabilidad, un sentimiento no muy, muy agradable, ¿verdad? Como de enojo. Entonces, acá depende de lo que usted quiera decir. Este however es como que, mira, pues, y no obstante, se nos fue, ¿verdad? Pero es así como que ya un sentimiento más de pasividad, ¿verdad? No está tan molesta la persona, no está tan irritada la persona. Entonces me va a decir, al bebecito teacher y alguien que no ha dormido bien, que va a andar siendo feliz, ¿verdad? No por eso, pero no solamente en una situación de dormir, sino que también pues en otra situación. Es lo que acá, por eso yo le digo, ¿verdad? Vean programas. Veamos un poco de cultura, porque no es lo mismo que yo le diga, mire, el do para cuando usted esté irritado o enojado, ¿verdad? Y el however es para cuando su sentimiento esté un poquito más pasivo. No es más fácil verlo ya en la realidad. Entonces, como le digo, do muestra un sentimiento bastante, que la persona no está como que muy feliz, muy contenta, y el however, pues, es como que más resignado, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos resignado en nuestro buen salvadoreño, ¿verdad? Por eso les comento siempre, ¿verdad? Yo les digo, veamos un poquito de televisión, vea, pasemos nuestro teléfono a English. Y pues tengamos un poquito más de curiosidad, porque como les digo, yo todo lo escucho cuando la persona ya está un poquito molesta, ¿verdad? Ya está molestita y lo escucho solito.
casi nunca así como en una conjunction. Entonces, este do realmente no es una conjunction que sea de alguien happy, ¿verdad? De alguien feliz. Es una conjunción de alguien que no está muy contento con el resultado de un contraste. Entonces, este, por eso es que yo le digo que ahí depende de lo que usted quiera expresar, ¿verdad? De lo que usted me quiera decir, de lo que usted quiera decirle a la persona, de lo que usted le quiera dar a entender. Su tono de voz dice mucho. Primeramente, ¿verdad? Si está hablando con una persona, sus gestos faciales. Y número tres es las palabras que usted escoja para hablar con alguien, ¿verdad? Así como nosotros en español, porque no le va a venir a decir a alguien, ves que vos sos bien. Y empieza, ¿verdad? La gran letanía. Este, no, porque la otra persona primero se va a sentir mal. Dos, se va a enojar contra usted. Y si es agresivo, ¿verdad? Le va a dar con lo que tenga en la mano. Entonces nosotros escogemos la palabra y le decimos, no, mira, la situación o el proceso es de esta manera. Trata así si no puedes así, ¿verdad? O hazlo de esta manera si no te está resultando de esta otra, ¿verdad? No se desanime, siga adelante, ¿verdad? Entonces es la manera en la que nosotros escogemos las palabras, nuestro tono de voz y cómo lo decimos. Y ahí depende de usted lo que usted me quiera decir, ¿verdad? Entonces, don't. Lo diría que lo dejemos un poquito para emociones negativas. Y however es como que, ¿verdad? Pues es un ya ni modo, ¿verdad? Eso ya es un ni modo, pues ya es lo hecho está y no se puede cambiar. Pero el do sí es negativo. Este, keep on mind that, ¿verdad? Mantengamos un poquito pues, dentro de nosotros eso. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, thank you. All right, you're more welcome. Yes. All right, good, ¿verdad? Este, acá tenemos esta, de nueva cuenta, ¿verdad? Tenemos, he was feeling very ill, however, he went to school. Lo que nos propone la virtual platform is the second one, he was feeling very ill, he went to school, however, right? Same meaning, doesn't change. Here we are showing the contrast, right? He was ill, but he went to the school. Right, so it doesn't change. This is just to be in agreement with our virtual platform. Y aquí pues estamos en de acuerdo con nuestra plataforma virtual. No quiere decir que la primera esté mal, sino que solamente es otra manera de, ¿verdad? Estamos mostrando otra manera de. Okay. Les voy a mostrar otro. Que para que lo vean y sepan que sí existe. Sí. Some people, ¿verdad? Veamos. Some people disagree with this idea. However, it is never been proven. Ooh, it has. It has never been proven. Right. Lo vamos a dejar hasta has never been proven. Aquí hay otra, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, tenemos, however, en medio de dos oraciones. ¿Qué podemos ver en esta oración? Si ustedes observan un poco, ¿qué me pueden decir de ella? ¿Qué me pueden decir de ella? ¿Ven algo diferente? ¿Notan algo distinto? Que es una sola idea, no van dos ideas. Las comas. Las comas, ajá. Podemos notar algo en los tiempos.
¿Notaron algo diferente en el tiempo? De la oración de la primera, en el went to, was, notamos alguna discrepancia, ¿no? Sí, ¿no? Esa, la conjugación del verbo to be. Sí, hay una conjugación en el verbo to be, muy bien, sí. Fíjense que una, si ustedes la notan, ¿verdad? Una está, pues, en un presente, ¿verdad? Y la otra, pues, también la tenemos en presente. Pero están en diferente tiempo, ¿verdad? Y realmente, pues, no tenemos una idea sola, ¿verdad? Acá nosotros sabemos que alguien estaba, pues, enfermo, ill es enfermo, ¿verdad? Que se siente mal, enfermo, y pues se fue así de esa manera. Y acá, pues, de igual manera, tenemos otra oración que no son una misma idea, son contrastantes. Entonces, fíjense que esta conjunción nosotros la podemos tener, como nos explica la plataforma virtual, y también acá en medio. Con la única diferencia que si ustedes me la van a poner en medio, tienen que llevar dos comas. ¿Qué tienen de diferencia? Ninguna. Siempre dicen lo mismo. Están igual, ¿verdad? Igual que la otra. Por eso yo les preguntaba si notaban alguna diferencia. Y nos me dicen, sí el verbo, sí lo otro, sí lo otro. Pero fíjense que en mini no tienen diferencia. Ellas están siendo unidas de igual manera, ¿verdad? Son una cosa y otra que son contrastantes entre cada una de ellas. Solamente le cambió la posición y la mecánica. Por si llegan a ver algo así, ¿verdad? Más adelante sí van a ver por qué, cómo, cuándo y a dónde. Pero esta en realidad no le cambia mucho. Si ustedes llegan a ver algo así en alguna escritura, en algún libro, en algo y todo lo demás, bueno, yo lo vi de la otra manera y porque esto no va al final. ¿Y esto qué quiere decir, verdad? Y uno no siente eso y pues no, no se preocupe, es lo mismo, es lo mismito. Es la mismita conjunción, no tiene por qué preocuparse. Con la única diferencia que aquí está en medio, no la tenemos al final y pues no estamos separando nuestra idea, sino que lo estamos dejando como una sola, ¿verdad? Entonces, no sé si me explico un poquito ahí o ya los enredé más. Y en el caso del primer ejemplo de talk, también tendría que llevar esas comas. ¿A dónde? En el primer ejemplo de talk. ¿The feeling it? ¿The feeling ill? I didn't sleep. No, el primero. The top. I didn't sleep very well. Uh-huh. ¿No tiene que ver las comas? I didn't sleep very well. No, fíjese que este no. Por mecánica, no. No lo lleva. No lo lleva. Si al caso ustedes lo llegaran a ver, solamente sería una coma. Pero el do no la lleva. El do sí no la lleva. El do no le lleva. En dado caso, si ustedes lo llegaran a ver así nada más. Separado por una coma. Separado por una coma. Pero el do no. ¿Por qué? Yo no sepa. Usted consabe, ¿verdad? ¿Por qué? Eso no lo sé. Y como alguien me decía, it is what it is, ¿verdad? En realidad, porque en mechanics, fíjense que en punctuation es una situación bastante, no sé si llamarlo complicada o en este caso contrastante, porque algunos no lo llevan y otros que no. Saben que este end puede llevar incluso hasta semicolon. ¿Saben cuál es el semicolon? ¿Sí? ¿No? No. No, el punto y la coma. Puede llevar un punto y una coma. ¿Por qué razón? Porque ella puede unir dos cosas que tengan la misma, en este caso, la misma categoría. Puede unir dos cosas que no sean de la misma categoría y puede hacer unión de dos oraciones que sean totalmente diferentes entre ellas sin tener sentido propio y solamente queremos que unan. Entonces puede llevar el punto y coma. Me va a decir, mire, teacher, ¿y cómo es ese desorden que no tiene ninguna la otra? ¿Qué hace con esa? It is what it is, ¿verdad? Entonces, es en este caso el porqué del do. ¿No lleva la coma? No lo sé. Así se lo digo, no lo sé, porque no lo sé.
Este sí sé que la puede llevar entre ellas dependiendo dónde vaya ubicado, pero este do no la lleva. Y se lo voy a investigar por qué, fíjese, ya tuve esa situación. Voy a investigar por qué, a ver si encuentro en algún foro una respuesta de alguien, ¿verdad? De alguno estudiado en la materia, ¿verdad? De gramática y mecánica. Porque durante todo el tiempo del paso de los años, ¿verdad? El por qué do y however si lo lleva, no lo sé. Y en el caso del en, sí lo sabía y tiene su explicación, era lo que les decía. Dos cosas, mismo sentido, no la necesitan. Dos cosas de diferente sentido, pero parecidas, pues solamente las dos comas. Y dos oraciones con diferente, pues, significado, pero queremos unirlas, llevan semicolon, que es el punto y la coma. So, les voy a investigar por qué, porque el do sí no la lleva. En mecánica no lo lleva. Y no sé si es por el sentido de la palabra o sería por algo más de la palabra semánticamente hablando, ¿verdad? Entonces, se lo voy a investigar. Gracias por llamarme la atención en eso. Vamos a ver aquí. You're welcome. Sí, ¿verdad? Porque no les voy a mentir, no les voy a dar una mentira del por qué y al final no vaya a ser cierto, ¿verdad? Well, it's not having comma. Aquí lo voy a apuntar, a ver si no me olvida. Ok, any other question? Oops, it's more time. Ya es tiempo. ¿Alguna otra pregunta antes de que nos vayamos? Estas son las conjunctions, ¿verdad? ¿Pregunta de las conjunctions o estamos bien hasta allí? Yes, teacher. Yes. No nos alcanza una hora, fíjense. Yes, tenemos que... No nos alcanza la hora, fíjense. Vaya, entonces, saben que lo de la mechanics no lo vamos a poder ver dentro de la clase, pero se lo voy a mandar así como material adicional al grupo de WhatsApp. Y para mañana, por favor, si pueden, escuchen esta conversation y vamos a ver pues, lo que es esto. Shoot, ¿verdad? Okay. Modal verb. Si ustedes tienen curiosidad, busquen modal verb, ¿verdad? Así se llaman. Cualquier cosa, duda, pregunta, comentario que tengan al grupo de WhatsApp. Ha sido un placer verlos esta noche. Vayan a descansar. So have a good night. It was great to see you. Bye bye. Take care. Thank you, teacher. You're welcome. Bye bye. Take care. Good night. Take care.